que Dios se asoma, endulza la vida. En un bolsillo del alma llevo sus paisajes, al puerto y al río Jaina tengo en mi equipaje. En un bolsillo del alma tengo su cultura, sus playas y sus montañas llevo en mi montura, y llevo la corazón. Señores, buenas, buenas a los amables televidentes que nos honran con chequearnos a través de la pantalla chica en Cablevisión Canal 8, Cablevisión Canal 8.com, en YouTube, en Facebook, en todas las redes. Equilibrio, dirigido por este servidor, el periodista obrero. Sí, porque el periodismo es un trabajo de obrero. Hay que coger una pela. Oigan, hoy voy a iniciar saludando a todos los amigos que nos honran con su presencia a través de la pantalla, a los jovencitos, a las niñas, porque es un programa familiar. Y a aquellos que nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico y otros lugares, gracias, muchas gracias. Hoy tenemos de entrada a conversar con el licenciado José Mojica, director de Relaciones Públicas de la UAS San Cristóbal, pero el plato fuerte es con el precandidato a diputado por el municipio, Alexis Sánchez, y su abogado, Leonidas Solano. Con ellos, después de recibir a este amigo y hermano, que es el licenciado en comunicación, José Mojica. Mojica, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer comunicar. Vamos a poner Mojica en pantalla, caramba. Mojica, amigo mío, fiel. ¿Cómo ha estado la cosa, Mojica? Vamos primero, antes que nuestro camarógrafo se prepare, queremos decirle que este conversatorio breve con Mojica está siendo dedicado a todos los estudiantes que aman la universidad local y que desean su progreso. ¿Es, Mojica? Así es. Estamos por aquí en representación del Centro UAS San Cristóbal, ya que nuestro director, Víctor Rafael Arias Castro, fue invitado a este programa y no pudo venir. Es verdad, sí. Venimos en representación de él. Vamos a saludarlo. Saludos, Víctor Arias. Nosotros queremos anunciarle a la comunidad de San Cristóbal una serie de actividades que estamos celebrando con motivo del 476 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La universidad ha hecho un programa. Yo me encargo. Un programa de actividades, la cual te la hemos traído. Nosotros aquí como centro también tenemos las nuestras. Nosotros iniciamos el día 10 de octubre con una conferencia titulada La UAS en la historia dominicana. Okay. La dictó el meritísimo profesor Norberto Soto. Okay. Y luego tenemos mañana una jornada sobre aprendizaje de nutrición y cuidado de la alimentación. Eso será mañana a partir de las 9 de la mañana en el centro, donde tendremos comida para los estudiantes, profesores e invitados. Estás invitado tanto usted, ajá, como el precandidato Alexis Sánchez. También. Está aquí con nosotros. ¿Y el abogado? Leonidas Solano. Leonidas Solano. Oye, ustedes son gentiles. Un hombre de mi barrio, ambos. ¿Los dos? Claro, somos todos de Canastín. O sea que si Alexis Sánchez llega a ser diputado, tú puedes cometer mucho error y él te respalda. Debiera, no comete error. Bueno. Qué bien. Por otro lado, sí. Nosotros... aparte de esas actividades que estamos anunciando, tenemos otras actividades programadas para lo que va a ser ya Expo Constitución, donde vamos a participar. Oh, va a estar un stand ahí. Sí. Qué bien. Ya tendremos una charla, lo adelante, te avisaremos, te diremos
el título de la charla. En el transcurso de esa actividad. Exactamente, sí. Qué bien. Y por otro lado, quiero informarle a la Sociedad Estudiantil de San Cristóbal que tenemos en el Centro Oba San Cristóbal el programa de comida Comer el Primero, donde se le lleva comida a los estudiantes martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero es que entonces comida a 10 pesos. Sí. Eso se llevaba en la gestión pasada, pero se hacía 3 días a la semana. Ahora por gestión del nuevo director, se llevó a 5 días. Y dentro de esa gestión, el señor director y el subdirector Andy Peña utilizaron sus relaciones personales y extendieron el programa. ¿Quiénes son esos, Andy Peña? Andy Peña es el subdirector del centro. Correcto. Y el licenciado Víctor Rafael Arias Castro. El director. Es el director, su amigo. Venga, y hermano. Claro, no te apures que un día de esto vamos a hacer un reconocimiento a Víctor Arias. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la Universidad Autónoma Local, en la gestión anterior, es muy diferente a la de ahora. Se nota el dinamismo. Además, mejor vamos a hablar de este aniversario. Sí. Dice aquí, vamos. 46 aniversario. 476 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estoy viendo un numerito como raro. 476, ¿qué dice? Sí. Esto parece que lo hizo un buen pintor, pero está bien. ¿Qué significa todo esto? Una programación que comienza a partir de ahora y termina ¿cuándo? Mira, eso termina el 28, sí. El 28 de octubre. ¿El 28 de octubre? ¿Con qué? Ajá. Con el día el 28 de octubre del... Discúlpame. ¿O será que termina el 6? Termina. ¿El 6 de noviembre será? No, termina el 28 de octubre. Ok. Que es el día de... Ok. Que ese día no laboramos ya. No laboran ese día. No. O sea, es el aniversario oficial de los 476 sí. años. Ahí termina 400. El calendario que tenemos, el programa oficial. Ok, gracias, director. Bueno, está bien, Mojica. ¿Qué más actividades tenemos? Aparte de esto, ¿siguen la persona inscribiéndose con más fogosidad y más interés en esta Universidad Autónoma Local? Claro. Para el próximo semestre, el 2015, tenemos ya alrededor de 2.500 nuevos inscritos admitidos ya. ¿Cuántos? 2.500. ¿Más o en total? Porque hay un sistema que nosotros impartimos aquí 10 carreras. Sí. Hay estudiantes que hacen el ciclo básico aquí y luego que terminan el ciclo básico, si van a estudiar medicina, hacen el ciclo básico, que el ciclo básico comprende 17 créditos. Cuando completan los 17 créditos, pasan a lo que le llaman premédica, por ejemplo, el que estudia medicina. Pasan a premédica, ya tienen que pasar a la sede porque nosotros no impartimos medicina. Ok. Entonces, nosotros vamos prácticamente rotando. Aquí, el que estudia por lo menos las carreras que nosotros impartimos aquí, ingeniería industrial, esa la tenemos completa aquí. Licenciatura en contabilidad, la tenemos completa. Okay. Licenciatura en informática, la tenemos completa. Licenciatura en educación básica, también la tenemos completa. Licenciatura en educación inicial, también está completa. Licenciatura en educación ciencias sociales, también la tenemos completa. Okay. Y licenciatura en lenguas modernas, mención inglés. Bueno, los estudiantes que se admiten y van a estudiar una de esas carreras, se quedan con nosotros. Los que optan por otra carrera, de las cuales no la tenemos aquí todavía, entonces esos se van a la sede. Pero nosotros les exhortamos a la Sociedad de San Cristóbal, a nuestros amigos y compueblanos, aspirantes a posiciones políticas,
que, o sea, es una indirecta a Alexis Sánchez. No, porque el amigo y vecino Alexis es un aspirante. Okay. Pudieran ser los actuales funcionarios políticos, senadores, diputados, síndicos, que apoyemos la OAA, porque la OAA, el Centro San Cristóbal tiene la aspiración de convertirse en un recinto universitario. ¿Un recinto universitario? ¿Pero eso es lo que es, José Mojica? No, actualmente somos un centro. Ah, la OAA tiene, ¿y verdad que recinto era el espacio? No, mira, la OAA tiene la sede central, sí, centro, sí, subcentro y recinto. Por ejemplo, Santiago es un recinto. San Francisco es un recinto universitario donde se dan todas las carreras que se dan en la sede. Okay. Entonces nosotros somos un centro. Un centro. Y en el centro de aquí impartimos las carreras ya mencionadas. Pero si logramos convertirnos en un recinto universitario, ya vamos a tener todas las carreras que demande la Sociedad Estudiantil de San Cristóbal. Positivo. Mojica, gracias, muchachón. Si falta algo más que agregar. Si la Sociedad San Cristóbalense se empodera de su centro, en poco tiempo podremos tener un recinto universitario que ya la Sociedad Estudiantil de San Cristóbal lo demande. Mándale un mensaje a Tommy Galán, que dice, el otro día me tiró un piropo de que, Julito, yo amo la UAS, díselo a Víctor Arias. Échame allá. Bueno, el senador es amigo personal del director. Sí. Y sostuvieron una reunión en días pasados con el señor rector Iván Grullón. Y el senador ha dado iniciativa de que realmente está interesado que el centro se convierta en un recinto. No nos ha visitado todavía, pero estamos esperando su visita. La ofreció y sé que la vas a cumplir. Así mismo. Y esperamos que en los próximos días o cuando tenga el tiempo disponible, nos visite para que vea realmente lo que es el centro, para que realmente vea con la dificultad de que funciona el centro UAS San Cristóbal. Gracias al licenciado José Mojica, relacionista público o relacionador de encargado de comunicaciones de UAS San Cristóbal. Gracias, Mojica. Y amigo suyo. Y amigo mío. Yo estoy pegado con estos magnates de la comunicación en San Cristóbal. Ustedes, quédense ahí, que cuando retornemos, una entrevista exclusiva con Alexis Sánchez y su abogado, Leonidas Solano. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Tengo su cultura, sus playas y sus montañas. Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI informa.
Durante la temporada ciclónica 2014, debemos estar atentos y confiar en las recomendaciones de los técnicos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y del Comité de Presas y Embalses. Asimismo, EGEGI te exhorta a seguir las recomendaciones de la Defensa Civil y del Comité de Operaciones de Emergencias COE. EGEGI, energía limpia y sin contaminación. El municipio de San Cristóbal y el PRD tendrán en la Cámara de Diputados la verdadera voz de la democracia. Un hombre que trabajará con la cabeza y el corazón. Noel Luna, el diputado de todos, Partido Revolucionario Dominicano. Mi sueño es ser profesional para mejorar mi país con mi esfuerzo y mi trabajo. Pero si no tenemos las oportunidades que hacen tanta falta hoy día para crecer, no hay esperanza. Por eso soy parte del cambio y estoy comprometida hacia un nuevo comienzo. Partido Reformista Social Cristiano. Campa San Cristóbal del Pomier la toma. Provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Tengo su cultura y sus montañas, llevo mi montura. Seguimos en equilibrio y gracias señores por estar en contacto. Vamos a conversar ahora con el precandidato a la diputación por el municipio de San Cristóbal, el señor Alexis Sánchez, que en estos días ha estado trabajando en diferentes sectores con respecto a su precandidatura a diputado, que por cierto, una observación, oficialmente en el PLD hasta ahora está nadando solo, porque yo no he visto otro más que apilan diputados oficialmente. Y si hay otro, talento. Alexis Sánchez, bienvenido a Equilibrio. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches a mi pueblo San Cristóbal y a todos mi equipo que me acompaña aquí esta noche. Dándole las gracias a Dios, primero, nuestro Señor Todopoderoso por habernos traído aquí a tu programa y nada, aquí tirando para adelante. Correcto, Alexis. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿es cierto que el PLD va a elegir los candidatos en este mismo año o qué información tú tienes? Porque el Partido Reformista lo va a elegir a partir de noviembre. ¿Estará el PLD preparando ya sus candidatos oficiales a partir de este año también o lo van a dejar para principios del año 2016? Bueno, según la información que yo tengo, es para el año que viene. Según las informaciones que nos han dado hasta ahora, es para el año que viene. Las elecciones internas que va a tener nuestro partido, que todavía no tengo la información en la mano, pero según lo que se ha dicho, es el año que viene que nos van a elegir. Me dicen que la candidatura a la diputación está siendo manejada por diferentes personas en el partido y que por detrás hay sectores que quieren entregar la candidatura a diputado a gente que ni son del PLD, con tal de gente como tú y otros, no dejarlo pasar en esa diputación. Me gustaría tu parecer, porque en este asunto de diputado, Alexis Sánchez, la cosa se ha puesto fuerte. Hay sectores que están por detrás picando las avispas con tal de que no solamente tú, sino otros que desean ser diputados, bajarle línea y apoyar empresarios que no son del PLD, pero que están apoyando el PLD y especialmente a gobernantes anteriores y quieren dejarlo pasar aquí en San Cristóbal. Bueno, yo no tengo ese tipo de información, Julito. No sé que se estará dando por ahí, pero hasta ahora, hasta donde yo sé, nosotros estamos trabajando mucho, estamos trabajando día a día y nada, estamos preparados para echarle el pleito, como se dice en la calle, y seguir hacia adelante.
El otro día tuviste, creo que fue en Atillo, si mal no me equivoco, en una actividad. Alexis Sánchez se ha destacado por ir a los lugares y apoyar actividades sociales, especialmente instituciones sin fines de lucro. Y un periodista te preguntó, me recuerdo yo, ¿qué haría cuando llega diputado, si llega diputado? Y le respondiste, seguir haciendo el trabajo de ahora, respaldando a los más necesitados. Y en ese tenor, me gustaría saber, ¿tú estás de acuerdo, Alexis Sánchez, que Atillo ya sea elegido como ¿cómo te digo? Un municipio distrital. Si tú hubieses sido diputado en el día de hoy, ¿hubiese considerado Atillo como un distrito municipal? Me gustaría saber de eso, porque es que realmente, ya tú estás en la calle y tú sabes mucho de esto, tú sabes que realmente, y tú sabes cuál sector en San Cristóbal merece ser distrito municipal. Tú si fuera diputado hoy, ¿también hubiese votado a favor de que Atillo se convertiría en distrito municipal? Claro que sí, claro. Yo creo que hubiese sido el primer diputado que hubiese votado a favor de eso. Claro, me hubiese gustado, porque también en un futuro me gustaría que nuestro bloque 1 también fuera distrito municipal. ¿Y por qué no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que Atillo sea distrito municipal, claro. ¿Pero cuál es el bloque tuyo? ¿No me digas que Canastica? Claro que sí, ese es mi bloque. O sea que Alexis Sánchez dice que le gustaría que Canastica sea distrito municipal. Eso no es ahora, Julito. Eso no es ahora, pero claro, ¿a quién no le gustaría? Es lógico que sí, y yo apoyo, en verdad y de corazón apoyo, que Atillo sea distrito municipal, claro, porque es que así hay más ayuda, como quiera. O sea, más ayuda política te refieres. Bueno, ¿verdad? Claro, más ayuda política. Tú sabes que ahí ya ellos van a poder elegir su propio alcalde. ¿Tú me entiendes? Entonces, o alcaldesa. Entonces yo creo que es una ayuda como quiera para el municipio de San Cristóbal y la provincia. Claro, yo estaría encantado. Oye, eso. Vamos a una pausa. Con la anuencia de Alexis Sánchez y ustedes, amigos televidentes. Una pausa publicitaria. Porque hay que meterse en lleno ahora cuando retornemos de lo que ha sido un conflicto interno que han tenido instituciones banqueras y que se ha colocado el nombre de Alexis Sánchez en ese grupo de banqueros que según ellos están siendo cuestionados por su forma de trabajar a nivel del municipio. Retornamos. Se pinta cada calle con las muchachas más bellas. San Cristóbal, te corono. Viva San Cristóbal, viva, tiene que enamorar. Llevo el castillo del cerro en un sincero rincón y a Dios pido por mi pueblo allá en la consolación. San Cristóbal, canto San Cristóbal. Mi San Cristóbal lo voy, corono con mi canción. Del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre.
Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. A Alexis Sánchez le faltó una información que quería que me dé. ¿En qué está pasando con las actividades de su movimiento para convertirse en diputado? ¿Qué está pasando? ¿Realmente cómo está la cosa? ¿Y qué tipo de actividades tienen que entrar en el transcurso de la semana? Que una persona me llamó y me dijo, pregúntale a Alexis que está flojo, que qué ha pasado en el San Cristóbal, que se ha ido para los campos a hacer actividades y en el municipio cabecera está flojo. ¿Qué responde Alexis? No, nosotros estamos haciendo actividades en todo nuestro municipio, Julito. Nosotros ayer estuvimos en el Pomiel, antes de ayer, el sábado, en un operativo médico que fue, gracias a Dios, muy bueno, muy concurrido. Le damos gracias a los moradores, a los visitantes que estuvieron por allá. Nosotros llevamos un equipo de 10 médicos y fue totalmente lleno. Nosotros le agradecemos a ellos porque todo el que fue a buscar solución, ahí llevó su solución. Nosotros tuvimos ese operativo médico y estamos toda la semana, todos los domingos, domingo tras domingo, haciendo operativo médico, llevando medicina a todos nuestros sectores de aquí del municipio de San Cristóbal. Y aparte de eso, también tenemos actividades, hacemos los domingos, estamos haciendo también la campaña de fumigación, donde nos convertimos en un mano a mano, porque la gente, señores, le damos gracias a Dios a nuestro municipio, porque toda la gente está atento a nuestras actividades. Cuando nosotros entramos a un barrio, pues ahí la gente de una vez nos da el apoyo, y así se ve con el cariño, la fuerza que tiene la gente hacia uno. Por eso estamos agradecidos de verdad. Vamos a dar la oportunidad de conversar un momentito con el doctor Leonidas Solano, abogado de profesión y también abogado de Alexis Sánchez, el cual vamos a conversar con él y también con Alexis sobre lo que ha estado pasando con las famosas bancas, que mucha gente le dice banqueros, yo me opongo, yo digo que son bancas, no banqueros. Por lo tanto, yo quisiera que Leonidas Solano, especialmente junto a Alexis Sánchez, nos den su versión sobre, y ojalá este problema termine, estas discusiones terminen hoy, que se equilibrio el último espacio donde se hable de esto, porque oye, Leonidas, bienvenido a Equilibrio y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches, Julito Pereira, buenas noches a nuestro del precandidato Alexis Sánchez. Muy buenas noches a todos los televidentes. Adelante, director. Que están en sus hogares, que están en cualquier parte de la provincia de San Cristóbal, el país y el mundo, y que nos ven a través de este importante programa que es un toque de queda todas las noches a partir de las 7. Julito, yo lamentablemente no sé si se escuchó se escuchó lo que se dijo, pero de todas formas repito, muy buenas noches a todo el público televidente, más a los acompañantes de Alexis Sánchez, precandidato a diputado por el municipio de San Cristóbal. Buenas noches, bueno. Julito Pereira. Gracias. Yo tengo que decirte que la discusión y el conflicto de los asuntos de la banca, lamentablemente eso no va a terminar ahora, ni por una intervención tuya, quizás ni la intervención del mismo Estado tan rápido podrá ser la solución del negocio de las bancas, a donde hay tantos intereses envueltos en este. Pero espérate, al pasito, Lina. Llame al paso, que estoy viejo ya. Ya yo no tengo los 25 años que tú tienes. No lo tengo. Alguien, Tomás. Entonces, Alexis, me gustaría saber cuáles son los intereses que hay y que deje entender que eso ha hecho enfrentar esta situación y atacar de una manera literal a Alexis Sánchez. ¿Quiénes son los interesados? Porque yo quiero que en Equilibrio se diga todo claro. ¿Quiénes son los culpables de acusar a Alexis Sánchez de ilegal? Yo quiero abundarte al respecto. Ajá. Mira, expresó en un programa recientemente el presidente de la Asociación de Bancas de San Cristóbal, Eudy Mateo, en dos programas, Julito y amigos televidentes,
que la provincia de San Cristóbal tiene unas 4.000 bancas ilegales, y unas 1.500 bancas legales. Óyeme bien, Alexis Sánchez es poseedor de 80 bancas alrededor en la provincia, en todo lo largo y ancho de la provincia de San Cristóbal. Si tenemos 4.000 bancas ilegales, y que yo le llamo a muchas irregulares, como el caso de Alexis Sánchez, irregulares, porque fueron aquellas que por una razón u otra, todos los banqueros que no pudieron inscribir sus bancas, ahora hay muchos que están optando por hacer los traslados, cumpliendo con los requisitos que otorga la ley, específicamente la 139-2011, que es solicitar un traslado al Ministerio de Hacienda y que cumpla con 200 metros de distancia entre una y otra. Y eso está haciendo Alexis. De ello, tiene varios documentos del Ministerio de Hacienda donde ya le han aprobado sus bancas para ser trasladadas. Ahora bien, cuando viene un operativo del Ministerio de Hacienda, ellos con todo el derecho que le asiste, ellos van y abordan a las banqueras y cierran la banca que no tienen el rótulo que le acredita que está pagando impuestos internos. Ahora bien, ¿cómo puede ser que en estos momentos hay un azote dirigido por una persecución meramente política, solamente, exclusivamente a la banca de Alesi? Si el presidente de la asociación de banca dice que hay 4.000 bancas ilegales, y aquí vienen porque entienden que Alesi tiene 10 bancas irregulares, desmantelan de manera también ilegal, porque la ley no le otorga a nadie, el privilegio sin tener una sentencia de un juez y de una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, desmantelar una banca. Y eso lo ha hecho la Asociación de Banca conjuntamente con la Federación de Banca. Inmediatamente el Ministerio de Hacienda hace un operativo, desde que se va al Ministerio de Hacienda para querer confundir a la población, ellos van y penetran y desmantelan la banca de Alesi. Entonces, yo me pregunto, Julito Pereira, amigos televidentes, a los amigos que nos acompañan, si hay 4.000 bancas de manera ilegal en San Cristóbal y Alesi entre ellas tiene algunas irregulares, ¿por qué desmantelan única y exclusivamente la de Alesi si hay 4.000 y Alesi es un poseedor de 80 bancas y no hay una sola banca, que me lo diga Jeudy Mateo, de Juan, ni de Pedro, ni de Antonio, ni de Josefina, de ningún otro banquero, que sea desmantelada? ¿Por qué? Porque esa asociación de banca que dirige ese señor es un Ku Klux Klan. ¿Sabe qué es lo que es un Ku Klux Klan? En el 1835, en los Estados Unidos, y permíteme decirte esto, Julito. Yo sé lo que es un Ku Klux Klan. Era una institución racista que hasta mataba y ahorcaba por ideología y por raza. Exactamente. Entonces, eso fueron organizaciones formadas con la finalidad de hacerle daño, porque eran un grupo de la extrema derecha, pero que iban exclusivamente a causar daño exclusivo a algunas personas, como lo ha hecho Jeudy Mateo. Jeudy Mateo tiene un grupito que caminan con él, que son banqueros, poseedores de muchísimas bancas, pero que a pesar de tener cantidades de bancas ilegales, esa es la comunicación que le da el Ministerio de Hacienda en pantalla, mírala ahí. Mira, esa comunicación que está frisada ahí, sí. es una comunicación que le emite el Ministerio de Hacienda, otorgándole el permiso para que Alesi opere en su banca. ¿Tú sabes qué hace la asociación de banca? ¿Quién la firma? ¿La firma que indica ahí de quién es? O del director del departamento, de la dirección de juegos y casinos del Ministerio de Hacienda. ¿Qué fecha tiene? Está bastante legible. Santo Domingo, Distrito Nacional, 25 de abril del 2014. Director, póngale al favor. Sí, mírale, 25 de abril del 2014. Del 2014. Si quiere, se la puedo leer para que usted vea lo que dice. Adelante, adelante. Para que usted vea lo que dice. Dice aquí, distinguido señor. Te noto nervioso, no es bueno. Es que no hay razón, porque yo estoy entre familia. Ok. No hay razón. Primero porque manejamos el área y porque estamos entre familia. Dice aquí, Julián Alberto Santana Rosario, que es la persona que es dueño del local de banca que es propiedad de Alesi Sánchez. Dice, distinguido señor, cortésmente le informo el resultado de la inspección llevada a cabo por esta dirección de casinos y juegos de azar al local ubicado en la carretera Sánchez Vieja, número 8, en Sánchez Constitución, Madre Vieja Sur, provincia San Cristóbal, República Dominicana. En virtud de la solicitud hecha en fecha 5 de marzo del año en curso, para la instalación de una banca de lotería, dicho local está en conformidad con los requisitos establecidos en el decreto 730-02 de fecha 10 de septiembre del año 2002, por lo que es calificado para instalar
una banca de lotería. ¿Cómo se llama esa que fue autorizada? ¿Cómo que se llama? Esa que fue autorizada. Banca Alepsis. Pero que o está... sea, el consorcio. Pero claro, hermano. No, porque no es el consorcio en general que está autorizado. Está autorizada esa banca, la cual fue desmantelada por la asociación de aquí de San Cristóbal, conjuntamente con la federación. Okay. Y a pesar de tener la autorización, van unos desaprensivos, asociación de malhechores. ¿Asociación de malhechores? Sí, son una asociación de malhechores, lo digo yo. Pero el presidente de la asociación que lo acompaña, ¿no es? Mire, hermano, mire. Lo primero que él no tiene calidad para ser el presidente de la asociación de banca, y le digo por qué. Un abogado puede ser sometido a la justicia. Totalmente, siempre y cuando incurra en falta gravosa. No lo que yo estoy haciendo, porque te lo demuestro. Una banca, para ser trasladada, debe de cumplir con una distancia de 200 metros. Si usted va a la Bernardo Aliés, número 6, ahí usted encuentra una banca, propiedad de Jeudy Mateo. Puesta 10 metros de distancia. ¿Legal o ilegal? Pero, hermano, es ilegal porque no cumple con la distancia, aunque tenga rótulo. Lo que pasa es que utilizan subterfugio para lograr el objetivo de manera ilegal. A 10 metros de una banca de la señora Altagracia Roa, Banca Roa, a 10 metros de distancia, puesta hace 6 meses, y la Banca Roa tiene 10 años operando de manera legal. No es una violación garrafal a lo que establecen los estatutos, las leyes y la resolución del Ministerio de Hacienda. Okay. Entonces eso lo está haciendo Jeudy Mateo. Alexis Sánchez quiere agregar algo. Señor director, vamos a enfocar a Alexis Sánchez, que tiene algo, algo te sale del pulmón. Me gustaría saber qué es, Alexis. Adelante. No, es con respecto al mismo tema que está explicando mi honorable abogado Leonidas Solano. Es con respecto a la resolución de que mi banca tiene resolución dada por el Ministerio de Hacienda. Entonces, yo no entiendo cómo la gente de la Asociación de Banca de aquí de San Cristóbal, pues me pueden romper una banca instalada yo conforme a la ley, porque la ley es que me está regularizando la banca. Entonces, lo que queremos es aclarar, señores, cualquier duda que haya en el consorcio de Banca Lesi, nosotros, toda nuestra banca está legal por la ley, se puede jugar en confiabilidad, la gente lo sabe, le agradezco a la gente por el respaldo que me ha dado. Esta situación que se está dando, yo puedo decir que tiene que ver políticamente en el crecimiento de nuestra candidatura. Tiene que ver con eso, porque si aquí vemos el documento que hemos presentado ya, que me lo otorga el Ministerio de Hacienda, yo no creo entonces por qué mi banca puede estar siendo destruida. Entonces, eso es lo que venimos a aclarar. Lo que queremos aclarar es que nosotros, por lo menos, nos estamos regularizando y ya con los documentos necesarios que nos ha entregado el Ministerio de Hacienda. Yo lo quiero, Leonida, pero respóndame una pregunta ustedes. ¿Esta entrevista se puede caer si no me responden esa? Okay. ¿A quiénes personalmente acusan de esta campaña contra Alexis Sánchez? No podemos. Y políticamente, yo quisiera nosotros, que me digan. Nosotros no podemos. Ustedes pueden todo ahí sentados. Nosotros no podemos enfocarnos porque nosotros somos objetivos. No podemos enfocarnos en una persona exclusiva, pero sabemos que hay una persecución política. ¿Qué pasa? Alexis Sánchez, si él ha crecido en sus empresas, es porque es un hombre inteligente. Si él ha crecido políticamente, y en estos días, y los muchachos no me dejan mentir, Alexis no fue a Jeringa, ni fue a Canatica, ni al kilómetro 5, ni a Lavapié, para hacerse una medición científica, para él saber cómo él anda en San Cristóbal como precandidato a diputado. Y siempre hay cosas que se escapan, hay informaciones que se salen, Y yo sé que ha salido, que hoy Alexis, entre los precandidatos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que son todos buenos, Josefina Tamar es buena, claro. Chiquito es muy bueno, Andrés Corporán es muy bueno, ahora Alexis Sánchez aspira a ser mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando él le entregan esos documentos, que se tienen bajo reserva hasta él hacer su lanzamiento público de una encuesta científica, no hecha en un patio, Jolito. Porque nosotros, como asesor de este proyecto de Alexis Sánchez, no nos conviene estar diciendo mentiras. Cuando ven que está puntero en las encuestas, cualquiera de las personas que tienen intereses de que él no sea uno de los candidatos, como se presume ya, que tenemos casi seguro, que si es por encuesta que se va a hacer la elección, Alexis Sánchez es puntero. ¿Cuáles son si los... es por elección interna, el pueblo ha dicho, Alexis es el que va. No hay forma humana de que este proyecto
con esos trabajadores que tiene de manera incansable Alexis Sánchez en sus hombros, en su espalda, trabajando día a día y noche a noche. Alexis no sea el candidato del Partido de la Liberación. Vamos a descubrir Dominicana. ¿Quién está contra Alexis en el PLD? ¿Se reunió con José Montaz y lo abrazó? No tengo conocimiento. No te ¿Se reunió con Tommy Galán y lo abrazó? No tengo conocimiento. ¿Se reunió con Raúl Mondesí y lo abrazó? No te puedo contestar. ¿Con el gobernador y lo abrazó? No te puedo ¿Entonces decir todo eso. Está en contra él? No, yo lo que digo sí. Ajá. Que real y efectivamente Alexis, hace 6 meses, nadie le afectaba a su banca estando hasta de manera regular. Nadie andaba detrás de sus negocios, de sus negocios hasta regulares, de sus negocios legales. Claro. Nadie andaba de... Hay que bajarlo. Lo mismo que han hecho con nuestro... ¿Quién es nuestro presidente del Partido de la Liberación Dominicana? El Leonel Fernández, eso no lo podemos negar. Claro, ahora, claro. ¿Qué están haciendo con Leonel Fernández? Es una bulla política. ¿Una qué? Una bulla política. Óyeme, eso de lo que viven diciéndole a Leonel Fernández, que yo repudio eso. Esos ataques a al entorno de Leonel Fernández. Es porque a Leonel Fernández hay que... Girate de tema. No, estoy haciendo una comparación con relación, Leonidas con Solano, relación me a lo que le está pasando a Alexis. Con relación a lo que le está pasando a Alexis. Que es que Alexis está muy alto y hay sectores que pueden ser fuera del partido o dentro del partido que pudieran estar detrás de esos ataques feroces en contra de su proyecto. ¿Tú crees que si Alexis cierra sus bancas, se cierra la precampaña de diputado? No, yo lo que creo es que Alexis debe seguir fortaleciendo sus bancas y seguir trabajando como lo está haciendo por el Partido de la Liberación Dominicana, del cual es miembro y del cual siempre ha trabajado y ha hecho sus aportes. Desde el lugar donde se ha encontrado siempre ha hecho sus aportes a favor y beneficio del Partido de la Liberación Dominicana, como lo ha hecho sin ser precandidato por esta sociedad de San Cristóbal. Hoy mucha gente tiene en casa. Hoy mucha gente tiene grandes operaciones. Hoy mucha gente ha resuelto su problema de salud. Hoy mucha gente tiene un motor de concho para caminar y resolver su problema de comida. Hoy mucha gente tiene su piso que eran de tierra, lo tienen de cemento. Gracias a esa vocación de servicio que tiene Alexis Sánchez. No, y después, antes de finalizar el programa, voy a comprometer un asunto a Alexis Sánchez. Pero primero, Alexis quiere decir otra cosa más, porque yo siento en el corazón que Alexis Sánchez quiere desahogarse. Alexis. No, estoy... ¿Te sientes mal con el PLD? No, ¿y cómo me voy a sentir mal? Es mi partido, Julito. No, ¿no te sientes bien? No, claro, me siento bien y orgulloso de ser PLDista, claro que sí. Y la pregunta... ¿Quién es la persona que realmente está haciendo tu vida difícil? ¿O menos tranquila? No, es que yo estoy tranquilo, gracias a Dios, porque yo primero estoy con Dios y después estamos presentando los documentos necesarios para nosotros operar nuestro consorcio de banca, nuestro negocio. Yo estoy feliz, tranquilo y nada, siempre van a haber gente que te van a tirar porque tú sabes, pero yo estoy tranquilo. Yo gracias a Dios estoy tranquilo y... No sé quién puede estar detrás de esto, pero lo único que le digo, si hay alguien detrás que debe estarlo, nada, que yo confío en Dios. Si alguien está, ¿quieren que dé la cara? ¿Cómo? Ustedes piden, quieren conocer el enemigo político que ustedes tienen, ustedes lo quieren pero conocer. Ojalá, nosotros siempre estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de careo. Ajá. Aquí en término legal yo... Siempre le he dicho a Eudy Mateo que si quiere sentarse conmigo, si él tiene... ¿Es el enemigo de ustedes? No, yo estoy diciendo, él es el presidente de la Asociación de Banca y que no tiene calidad para hacerlo porque él es un infractor, el primer infractor. Emma, déjame decir. Sí, sí. Yo tengo casos en la Suprema Corte de Justicia de personas que se han sacado en el consorcio de Banca Doña Banca que hoy, él no le ha pagado y que la lotería en su momento, la Fiscalía de la Lotería le ordenó que pagara. Eso es ojo por ojo lo que tú estás haciendo. Que los tribunales... Tú estás haciendo ojo por ojo. Un asunto de conciencia. Pero él también tiene conciencia para atacar a Alexis. Bueno, que lo haga, pero que lo haga con conciencia, que sea coherente. Y primero, él tiene que ver la viga de sus ojos antes de ver la de la ajena. Ok. Que lo pero vea tú primero. Le estás acusando de una cosa gravísima. No, yo le estoy acusando... Le está diciendo que él se niega a pagar... Los numeritos que salen. Pero se lo demuestro también. ¿Cómo va a ser? Se lo demuestro con documentaciones, con sentencias, se lo demuestro con embargo que ha tenido, se lo demuestro que le han quitado su vehículo, se lo demuestro en la Suprema Corte de Justicia que tiene su expediente allá. Leonida, ¿y este documento qué indica? Esos son los permisos que otorga el Ministerio de Hacienda. ¿Más? A favor y beneficio del consorcio de Banca Alexis, donde nosotros podemos demostrar que es la cara puesta al sol de lo regular que operan la banca de Alexis. ¿Usted comprende? Y una cosa decirte, Julito. Yo tengo bancas que con ese documento que estoy presentando ahí, de que es rótulo, que ya otorga definitivamente
el Ministerio de Hacienda. Yo tengo banca que ese día me la llevaron teniendo ese documento puesto en mi banca. Sí. ¿Tú me entiendes? Claro, eso quiere decir que si me llevan una banca con ese rótulo, que es ya el definitivo que da, primero dan este documento que presentamos. Sí. Entonces ya el definitivo es rótulo que estamos presentando. Y ese día me llevaron algunas bancas presentando ese documento ahí en la banca. Entonces tú sabes que tiene que haber algo por detrás. Eso está claro. Leonidas, yo quiero que tú me digas con sinceridad, tú eres un abogado y amigo sincero, mi buen amigo Leonidas Solar. Leonidas, la presencia del presidente de la Asociación de Banca en San Cristóbal le está dando pérdida a ustedes, la presencia de él como presidente de esa institución. ¿Y ustedes quisieran que lo quiten de ahí para que Alessi duerma tranquilo? No, fíjate, nosotros entrará en los próximos días o meses. Ajá. Ya una nueva elección de la asociación, el presidente de la Asociación de Banca y sus miembros, a donde nosotros estaremos presentes también activando para que haya una persona que trabaje con equidad, con equilibrio, que no es el que tenemos ahí. Tampoco Alessi está dejando de dormir tranquilo. Su ataque feroz está haciendo que Alessi Sánchez esté creciendo los numeritos. Ese ataque feroz que llevan en contra de Alessi, le están haciendo una promoción que Alessi no tiene que pagarla. Gracias a Dios y gracias a la Asociación de Banca, a ese Ku Klux Klan que tiene Heudy Mateo aquí, le está haciendo que los numeritos de Alessi, cuando él tiene 40%, al otro día cuando hacen ese ataque feroz, tiene 42. Ah, pues dile que se relija. Que le sigamos. Dile que se relija. No, porque nosotros tenemos que trabajar para todos los banqueros que hay en San Cristóbal. No única y exclusivamente para el banquero Alessi. Se necesita una asociación que accione para todos los banqueros, pero con equidad, con responsabilidad, con carácter, con seriedad. Que eso no lo está haciendo esta asociación. Finalmente, Alessi, un minuto nada más, un minuto. Es más, 30 segundos cada uno. Alessi, ¿cierra esta discusión y tema hoy? ¿La cierra? ¿O seguirá discutiendo eso en los medios de comunicación? Esto equilibrio, aquí se habla la verdad. ¿Cierra o sigue? No, es que nosotros nunca hemos querido discutir, solamente vinimos a aclarar lo que estaba pasando. Es decir, que nosotros no tenemos problema con nadie, ni tenemos que discutir con nadie, sino aclarar lo que estaba pasando. Y déjame decirte algo ya, que tú me dices para finalizar, Julito. Le agradezco a Dios primero y luego a mi municipio y mi pueblo de San Cristóbal por el respaldo tan grande y tan caluroso que me están dando. Le agradezco a Dios, después a ellos, y decirle que sigan confiando en Alessi Sánchez, que yo no le voy a fallar. Nunca le he fallado y nunca le fallaré. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Julito. Tú seguirás defendiendo a Alessi. Siempre en término legal, sí. Y en el proyecto que he asumido con mucha responsabilidad, como me caracteriza. Desde el principio le digo, Alessi, ya yo he ido cerrando algunas etapas en lo que es la política. Te tengo una invitación especial para el viernes. La acepto. Cuando me traiga los 3 o 4 responsables de la campaña contra Alessi Sánchez, con nombre, apellido y dónde viven. Esa campaña, si es para eso, ven el viernes a las 7 de la noche. Esa campaña que la está mirando la población como contraria, está favoreciendo. No, yo no quiero que sea, a mí no me importa si la favorezco, sí. O no, yo lo que quiero es los nombres. Que le digamos a ese precandidato, precandidata que quizá quiere o sí. Está aspirando, si es precandidato. Que me dijeron que ustedes lo conocen, O que quiera aspirar, o que todavía no ha salido, que piensa salir, o si alguien del sector, Leonidas, de otro sector político, que nos están ayudando. Le prometo estar con aquí. Con los nombres de los responsables de esta campaña. Bueno, yo le prometo venir. Yo no, porque esa persona que está haciendo eso, Leonidas, le están favoreciendo el proyecto. Yo no quiero que tú veas con los nombres de ellos, si ya de teorizando, es con los nombres de los responsables de esta campaña. Nosotros somos coherentes y responsables en lo que hacemos y en lo que decimos. Televidente, si Leonidas viene el viernes sin los nombres de la persona que acusa a Alessi Sánchez de ilegal, de todo lo malo, y viene sin esos nombres, en el aire voy a decir, Leonidas, vete. Lo que pasa es que esos numeritos no lo van a bajar, lo baja Dios y el pueblo de San Cristóbal. Y estamos con Dios y el pueblo está con nosotros y nosotros con el pueblo. Gracias, señores, gracias. Espero que todo esté tranquilo. Gracias a ustedes por estar siempre en contacto con Equilibrio. Véalo esta noche, véalo mañana en la mañana a las 11, véalo en YouTube, véalo en el Facebook. Y a los que viven en Puerto Rico y Nueva York, que me dejaron dicho, Julito, ¿y qué pasó con Omega? Me soltó. Gracias a ustedes, señores. Un placer. Se le quiere de corazón. Cuídense de los malvados.
Cristóbal, del Pomier la toma. Provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Endulza la vida.